Você decide, morreu, vai ou vai ter celular?
Hola, hola, ¿me pueden escuchar? Sí, se escucha. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. No sé si hay alguien del ALDE ahí presente porque no estoy pudiendo compartir la pantalla. Me salta un cartel que me dice que hay mucha cantidad de personas compartiendo. Realmente no entiendo. Hola Mati, ahí creo que te dice hospedador, así que vas a poder compartir. Fíjate ahora. Ahí está, ahora sí. Sí, porque estaba teniendo un problema con la pantalla y veía que no. Bueno, sigue pasando. No sé si ustedes pueden ver la pantalla y la presentación y si tiene algún inconveniente o algo por el estilo. Se ve, Ahí sí profe. se ve. Ahí sí se ve. Bueno, esperemos no tener problemas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si me están pudiendo escuchar y si pueden ver bien la presentación completa en condiciones normales. Se ve Sí, se perfecto. escucha. Sí, se escucha bien. Bien, gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente a todas y todos. Agradezco que en la anterior oportunidad no lo he hecho y bueno, estoy en deuda con los chicos del ALDE que me han invitado para dar justamente esta presentación. A modo introductorio, lo que es tanto para histología y embriología en el área de sexualidad, género y reproducción. Y bueno, en este caso nos vamos a concentrar en el otro aparato o sistema que nos compete en esta área justamente, ya que anteriormente vimos todo lo referido a nada más ni nada menos que aparato reproductor femenino. En este caso, vamos a hacer referencia a aparato reproductor masculino. Como ustedes recuerden de aquella anterior clase, vimos que tanto masculino como femenino, recuerden que es una cavidad, es como si fuese un tubo, el cual vamos a describir, por supuesto, toda una serie de tejidos, de células, de componentes celulares y tejidos subyacentes que van a integrar, por supuesto, todo lo que es este sistema, en este caso el genital masculino. Hemos visto anteriormente la gónada sexual femenina, que es el ovario, por supuesto que va a estar encargada de la producción, de el desarrollo, maduración y finalmente la producción de un óvulo maduro, apto, por supuesto, para ser fecundado por un espermatozoide, y nos falta justamente ese espermatozoide, dónde es que se genera, y es aquí donde vamos a hacer referencia a aparato genital masculino. Como yo siempre digo, vamos a tener una serie de temas que vamos a ver durante la presentación de esta clase o de este curso, donde vamos a conceptualizar, por supuesto, este sistema genital masculino. Vamos a ver algunas características desde el punto de vista del desarrollo gonadal y, por supuesto, aquí no está puesto, pero vamos a ver algunas cosas de embriología, de cómo este sistema o este tejido se genera desde antemano para que justamente nos permita, por un lado, dar a la producción del gameto sexual masculino que va a ser el espermatozoide. Y como ustedes ven allí, desde el punto de vista de la histología, tenemos una serie de, bueno, estructuras que vamos a describir a lo largo de la clase, que parte primero por la gónada masculina, que van a ser los testículos, que podemos ir a hablar del testículo, pero recuerden que son dos.
las vías espermáticas, que es allí donde aparece el conducto deferente, y que tiene cierta particularidad que en aparato reproductor femenino no hemos visto, porque recuerden que el aparato reproductor femenino se sitúa principal dentro de lo que es la parte más baja de la cavidad abdominal, allí sobre la pelvis. Sin embargo, los testículos van a atravesar una serie de paredes musculares, de fascias, etcétera, que van a salir justamente de esa cavidad y se va a conectar a través de las vías espermáticas hacia lo que van a ser finalmente los conductos eyaculadores y finalmente la salida hacia el exterior. De lo cual estamos hablando a través del órgano sexual, que en este caso va a ser el pene. Anteriormente habíamos visto que cuando conceptualizamos el sistema genital, justamente, hablamos que está principalmente orientado hacia la reproducción. Por supuesto que para ello debe, en el mismo, en este caso en los testículos, va a desarrollarse justamente estos gametos sexuales. En este caso el espermatozoide. Vamos a ver que van a pasar una serie de estadios que incluso histológicamente los podemos visualizar dentro del testículo. Y por supuesto que no va a escapar el hecho de que el punto de vista fisiológico va a estar encargado de la secreción de algún que otro componente hormonal, principalmente la testosterona, que va a contribuir, por supuesto, al desarrollo, a la maduración final de los espermatozoides. Por supuesto, el desarrollo de toda la estructura genital masculina. Entre las funciones primarias, como bien nos decíamos, es la generación de la célula sexual, en este caso el espermatozoide, que es a través del proceso de espermatogénesis. En este caso estamos hablando del espermatozoide. Lo que sería para el aparato reproductor femenino la formación nada más y nada menos de un óvulo maduro. Por supuesto que dentro de este proceso, en el caso del testículo, va por supuesto a haber una serie de producción continua. Ustedes vieron que en el aparato reproductor masculino, yo por lo general empiezo a comparar un poco para que vean esos criterios diferenciales entre un tejido y otro, de los cuales son dos gónadas que dan a células sexuales. Por un lado óvulo y por el otro lado el espermatozoide. Ahora bien, el hecho de que en este caso tengamos a hablar el del aparato reproductor masculino, como bien dice aquí, esta producción continua, a diferencia de lo que es en el femenino, es un ciclo, es decir, ustedes vieron que se cumple por medio del ciclo menstrual una vez por mes y que tiene un periodo de fertilidad. No así en el aparato reproductor masculino, el cual esta producción se mantiene gran parte de la vida, y que principalmente durante esta producción, por supuesto, va a haber que nutrir a estas células para poder almacenarlas temporalmente hasta que salgan al exterior a través del acto sexual, si lo hay. Y por supuesto, la otra función es lo que es la producción de las hormonas, es decir, principalmente la testosterona, que es la hormona masculina que va, por supuesto, a dar lugar a este tipo de células sexuales, que no sería o no estaría en este caso en el aparato reproductor femenino en mayores concentraciones, sino que sería el estrógeno y progesterona para, por supuesto, contribuir al desarrollo del óvulo. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, justamente, que cuando hablábamos de la embriogénesis gonadal, tenemos que tener en cuenta la expresión a nivel cromosómico de si está o no presente el cromosoma Y. Ustedes recuerden que este sexo genético, por supuesto, dado por el cromosoma Y, está justamente en esta célula germinal que es el espermatozoide. Si es XX, generalmente, es decir, cromosómica y genéticamente, va a dar lugar a una estructura femenina o al desarrollo y maduración de estructura femenina, mientras que en el cromosoma Y va a dar justamente a un sexo cromosómico y genético que va a tirar al desarrollo y la maduración de una estructura genital masculina. O sea que la vez pasada, cuando hablábamos de aparato reproductor femenino, al no tener cromosoma Y, hablábamos de que no teníamos el gen SRI, o sea que había ausencia del mismo, y, repito, la maduración y desarrollo ulteriores tiraba hacia el aparato reproductor femenino. En este caso, tenemos la presencia justamente de este gen por el hecho de que está presente el cromosoma Y. SRI justamente va a dar a estimular nada más ni nada menos a otra serie de cascadas génicas que, por supuesto, repito, van a estimular a la generación de una estructura genital masculina y, por supuesto, a la producción de esteroides, en este caso de hormona principalmente testosterona,
porque va a estar desarrollada una enzima que se llama la 5-alfa reductasa. Y por otro lado, va a tirar, por supuesto, al estímulo de algunos componentes proteicos que van a inhibir el desarrollo de lo que era la estructura genital femenina, principalmente que el factor müelleriano, es decir, vamos a través de la expresión de SRI, se va a sintetizar posteriormente los factores inhibidores del conducto müelleriano o lo que llamamos paramesonéfrico. Esto mismo se lo mostré en la presentación anterior, ustedes los van a tener repetidos simplemente para que recuerden que el hecho de que haya ausencia del cromosoma Y, no hay expresión de SRI y todo lo demás, expresión génica, va a dar lugar para, por supuesto, el desarrollo ulterior del aparato reproductor femenino. Mientras que estando la presencia de cromosoma Y, por supuesto, repito, determinado nada más y nada menos por los espermatozoides, vamos a tener presencia del gen SRI y por tal motivo todas las demás cascadas génicas que se vayan a dar lugar van a dar lugar, por supuesto, al desarrollo ulterior de la estructura masculina, más, por supuesto, la generación de la principal hormona, en este caso, la testosterona. Y como les decía hoy, también se va a estar estimulando la síntesis de algunas proteínas que van a frenar, más allá de que SRI esté presente, van a frenar o inhibir toda esa otra cascada que se daba en el caso del aparato genital femenino para que, por supuesto, no se desarrolle y no se expresen predominantemente como lo sucede en el caso de la generación de los testículos. Si alguien quiere hacer una pregunta sobre la presentación, pregunte nomás, y si no, lo escribe en el chat, bueno, al final de la presentación la responderé. ¿Está? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, perfecto. Sí, se escucha bien. Bien, gracias. Gracias. Perfecto. A partir de la séptima semana de desarrollo, como ya sabemos, tenemos expresión de un cromosoma Y, la expresión génica de SRNI y demás cascadas que van a tirar al desarrollo de la estructura genital masculina. En ese tejido mesodérmico va a estar desarrollándose una serie de estructuras celulares que lo mismo que sucedía con el aparato reproductor femenino, pero que en este caso va a tener algunas, distribución y desarrollo distinto a lo que era el aparato reproductor femenino. Fíjense que las células germinales, al igual que en el femenino, salen del saco vitelino, o sea que aquellas estructuras de células que van a dar en el caso del femenino a los ovogonios, y en este caso al masculino los espermatogonios, salen ambas del saco vitelino, miran a ese mesodermo intermedio, donde van a infiltrar a todos los componentes celulares y, por supuesto, en este caso, vamos a estar desarrollando células que, por supuesto, van a contribuir a la espermatogénesis, como las células de Sertoli o las de Leydig. Y, por supuesto, como bien les decía hoy, hay una estructura vecina a lo que es el epitelio mesodermo intermedio, que es el conducto mesonéfrico. En el caso de la mama femenina, se desarrollaba el paramesonéfrico de Müller. En este caso, el desarrollo pasa por el mesonéfrico o también llamado de Wolf, que van a dar, como bien dice allí, a lo que son las vías espermáticas. Y vamos a hacer una pequeña aclaración entre paréntesis, que sería distinta a las vías espermáticas a lo que es el conducto espermático. Ustedes seguramente pudieron discernir o lo van a hacer, por lo general, en lo que es la disciplina de anatomía, lo que es la diferencia entre una y otra. Igual lo vamos a nombrar, pero fíjense que aquí hacemos referencia a las vías espermáticas y no al conducto espermático. Que en este caso tenemos el conducto eferente hasta el deferente que va a proyectarse hacia las vesículas seminales. Todo esto lo vamos a ver luego en los cortes histológicos. Ustedes ya más o menos estas diapositivas las han visto. Recuerden que a partir de la tercera semana en adelante, en el embrión se desarrollaban tres capas. Una que era el endodermo, lo más interno, digamos, el mesodermo intermedio y, por supuesto, el ectodermo, que, bueno, después ustedes saben que se desarrolla ya sea de superficie o el neuroectodermo. Si yo hago un corte transversal, justamente como lo indica la flecha, donde allí se puede observar las células germinales migrando del saco vitelino hacia la zona del mesodermo, en este caso intermedio, principalmente donde se está desarrollando la cresta genital,
van a estar infiltrando esa zona para organizarse junto con la misma y, como en este caso tenemos presencia del GNSRI, por supuesto que estas estructuras van a estar nada más ni nada menos desarrollándose ulteriormente hacia el aparato reproductor masculino. Antes que eso suceda, ustedes habrán leído o van a leer en el libro que habla de la gónada indiferenciada previo a la séptima semana de desarrollo. Cuando hablamos de gónada diferenciada, significa que el mesodermo intermedio igual va a desarrollar un cordón superficial y otro acordonado que va a estar metiéndose hacia la parte más interna justamente del mesodermo intermedio y que va a recibir a todas estas células que va a estar migrando de nada más y nada menos saco vitelino, que son las células germinales. Cuando, obviamente por presencia de gen SRI y los primeros síntesis de la hormona testosterona, ya esta estructura indiferenciada va a empezar a formarse hacia la diferenciación definitiva, que va a ser a los testículos futuros, o lo que sería la gónada futura del sexo masculino. En este caso, a diferencia de lo que ustedes ya tienen en las diapositivas, se están formando unos cordones de este mismo epitelio superficial que ha ido infiltrando y que ha recibido todas las células germinales. Y recuerden que en el aparato reproductor femenino, este cordón no se formaba, desaparecía, o sea que toda esta zona se atrofiaba, y sí se desarrollaba bien sobre la corteza una serie de folículos. Eso corresponde, repito, al aparato reproductor femenino. Pero en el caso del masculino, sí se va a desarrollar ulteriormente estos cordones testiculares que bien allí pueden ver cómo están infiltrados por las células germinales. Y el conducto más próximo, que es el mesonéfrico, que justamente es el de Wolf, es el que va a experimentar mayor desarrollo que el paramesonéfrico, que el de Müller. En este caso va a estar inhibida la formación de este conducto coloreado color rojo y posteriormente se va a atrofiar y se va a fibrosar como un tejido cicatrizal. O sea que fíjense que gracias a la expresión de estos genes y la presencia de algunas y otras determinadas hormonas, bueno, tira el desarrollo, por supuesto, de una u otra estructura, ya sea femenina o masculina, y por supuesto que va a tener algunas que otras diferencias estructurales macro y microscópicas. Y acá viene algo muy interesante. Una vez que se empieza a diferenciar justamente esta estructura masculina, ocurre algo totalmente distinto a lo que sería el genital femenino. Nótese cómo primero podemos observar el tubo o el conducto mesonéfrico en una sola dirección, pero que posteriormente se puede ver una serie de elongación de este mismo, que bueno, si ustedes lo tienen como conducto deferente, que es nada más y nada menos derivado del conducto mesonéfrico, que bueno, sufre una serie de elongación y tracción que van a hacer migrar a justamente a la futura gónada masculina, ya prácticamente en proceso de diferenciación, hacia la parte más baja y externa de lo que es la cavidad abdominal. Esto ustedes lo van a ver ahora en anatomía con más precisión y yo dejo algunas que otras reseñas al respecto. En principio, antes que eso ocurra, que yo decía de esa migración, todo lo que respecta al parénquima o a la estructura histológica de lo que es el futuro testículo en formación, se van a estar justamente formando estos cordones aquí, como pueden ver claramente, en forma de hileras, que allí adentro se están alojando las células germinales, que en este caso va a dar lugar justamente a los espermatogonios. Y por el otro lado, que ya corresponde al conducto mesonéfrico, se van a estar desarrollando todos los túbulos que van a estar conectando con este testículo justamente para comunicar con la parte más externa que hacia nada más ni nada menos el conducto eyaculador y finalmente la porción final de la estructura genital, del órgano sexual masculino. Fíjese allí que este es un corte histológico donde podemos observar claramente un testículo en formación con demás estructuras que ahora vamos a ver más adelante y simplemente para que puedan observar con mayor aumento van a poder apreciar justamente todos estos cordones o cúmulos celulares que yo estoy señalando con el mouse, creo que espero puedan observarlo claramente, donde en su interior se van a estar alojando, por un lado, las células de Sertoli, las células germinales, que en este caso van a ser las espermatogonios y demás estructuras
germinales que van a desarrollando hacia el espermatozoide maduro, hacia la vida adulta, y células que se meten en el intersticio que rodean a todos estos nidos y cúmulos y cordones celulares, estas son las células de Leydig, aquellas que van a estar encargadas nada más nada menos de favorecer la síntesis de testosterona. Y por el otro lado van a ver unas manchitas, por decir una manera muy popular, que serían color rojizas, que son nada más y nada menos los numerosos y gran cantidad de vasos sanguíneos que están justamente penetrando e infiltrando el tejido y acompañándolo desde el conectivo. Aquí pueden ver un gran vaso con la musculatura hacia su alrededor, que justamente van a tener una gran implicancia en el transporte de la sustancia nutritiva y, por supuesto, como ustedes habrán visto en fisiología, en ese eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, donde van a ser transportadas las hormonas que van a estimular justamente a la espermatogénesis, o sea, a la formación de lo que es nada más y nada menos los espermatozoides. Como yo les decía, los cordones sexuales que van a estar justamente en esta gónada en desarrollo, se van a estar justamente desarrollando una serie de células, las de Leydig principalmente, y otras que van a estar presentes dentro de ese cúmulo celular, que son las de Sertoli junto con todas las células germinales. Y fíjense que los cordones testiculares, en todas esas estructuras que ustedes podían ver claramente en este testículo en formación, que son todos estos cúmulos y cordones celulares, se van a estar formando los primeros indicios del testículo o de los testículos, donde principalmente va a predominar. Y aquí vamos a ir describiendo histológicamente cada estructura. Los túbulos seminíferos, que también lo van a poder encontrar como epitelio seminífero, los túbulos rectos y la red de testis, que después esta red de testis se va a comunicar justamente con el conducto mesonéfrico hacia lo que sería nada más nada menos finalmente conducto deferente. Este ya es un testículo desarrollado, por supuesto, de la vida adulta, donde podemos separar a esta estructura macroscópica, podríamos decir, desde el punto de vista anatómico, en dos estructuras que se han desarrollado dos estructuras distintas. Por un lado, de la cresta urogenital, todo lo que es el testículo, como les decía, el epitelio seminífero que está en su interior, la red de testis, y los primeros túbulos rectos hacia la red de testis, y por supuesto, después la comunicación con lo demás que sería el epidídimo, y finalmente con el conducto deferente. Podemos observar claramente cómo de la cresta urogenital, desde la parte más externa de lo que es el testículo, podemos observar, o ver, o describir la túnica albúgenia, cómo este tejido conectivo, que es la túnica albúgenia, va a empezar a tabicar y penetrar el interior del testículo para separar los pequeños lóbulos, donde van a estar justamente esos epitelios o túbulos seminíferos que se van a comunicar finalmente con la red de testis. Red de testis que después, hacia la otra porción del conducto mesonéfrico de Wolff, va a estar dando lugar a lo que serían los conductos eferentes. Por supuesto, el epidídimo son distintas porciones que pueden observarlo del cuerpo hacia la cola, y finalmente lo que sería el conducto deferente. Profe, una pregunta. Sí. En cada lóbulo, ¿cuántos túbulos seminíferos hay? ¿O no es específico eso? No es específico porque todo el epitelio seminífero es muy irregular, pero suele haber más de 10 a 20. Ah, ok, gracias. De nada. Bien, si yo hago un corte transversal, y justamente que la compañera me daba pie a todo esto, podemos observar que todo eso que ustedes ven allí en blanco es lo que tabica, son los septos que tabican o se meten dentro del testículo, que proviene de la túnica albúgenia, que justamente se borde bien rosadito, que después con otras microfotografías vamos a describir con más precisión. Estos tabiques separan justamente a los lóbulos en pequeños lobulillos, que en el interior del mismo, como son tan irregulares entre todos ellos, albergan, como bien, repito, le decíamos a la compañera, entre 10 a más de 20 lobulillos o túbulos seminíferos que están en su interior, que justamente se van a comunicar con la red de testis para comunicarse con la otra porción de desarrollo del conducto mesonéfrico, que sería los conductos eferentes, el epidídimo y finalmente conducto deferente. Una cosa interesante en todo esto es que, bueno,
vamos a ver que el desarrollo de este testículo, gracias a la producción de testosterona, va a producir un proceso muy importante, que es el descenso gonadal, justamente porque van a encontrar a veces no tan bien descrito en los libros de embriología que el conducto paramesonéfrico, que no se ha desarrollado porque ha estado el factor inhibitorio de Mülleriano justamente, va a empezar a retraerse, a degenerar y a formar un ligamento que va a ser responsable posteriormente de traccionar justamente a los testículos gracias al estímulo a testosterona y provocar el descenso de los mismos sacándolo de la cavidad abdominal, por decirlo de algún modo. Obsérvese cómo en un principio, aquí no está delimitado, pero lo vamos a ver en otra figura, podríamos hablar de la cavidad abdominal y justamente donde se están desarrollando los testículos y el conducto paramesonéfrico que está degenerando posteriormente va a traccionar a esas estructuras para generar, sacarlas hacia afuera a través del conducto inguinal. O sea que esto quedaría fuera de la cavidad abdominal, justamente alojados en las bolsas escrotales que ustedes habrán visto en anatomía. Esquemáticamente uno lo puede observar como el descenso testicular desde la cavidad abdominal hacia la porción más baja de los testículos, apoyado, como bien le decía, sobre las estructuras del escroto. Profe. Sí, lo escucho. Disculpe, una pregunta. ¿Qué dijo del conducto paramesonéfrico que no lo escuché bien? El conducto paramesonéfrico, no en todos los libros de embriología, lo va a describir que va a empezar a degenerar justamente porque esta estructura no se ha desarrollado por la obvia razón de que se está desarrollando la estructura masculina. Por tal motivo, el paramesonéfrico que correspondía a lo que sería lo femenino va a empezar a degenerar o a obliterarse y va a formar un pequeño ligamento que va a ser el gobernáculo testis que va a traccionar a estos testículos hacia el conducto inguinal para sacarlo hacia la cavidad más externa, digamos en este caso, saliendo de lo que es la cavidad abdominal. Ah, el gobernáculo testis entonces deriva del paramesonéfrico. Sí. Muchas gracias. Y nótese, de nada. Nótese cómo a través de este conducto inguinal, el trayecto desde el orificio más interno al orificio más externo, arrastra justamente en toda esta migración o descenso, obviamente, por el ligamento, toda una serie de capas de fascias, principalmente, que van a acompañar justamente al conducto inguinal y se van a reposar hacia la porción más baja de lo que sería el escroto. Esto después ustedes ya lo habrán visto, lo verán en anatomía, las distintas capas y fascias justamente que van a constituir al cordón espermático, que no es lo mismo, repito, que la vía espermática, porque la vía espermática es lo que está por dentro. Hablemos del conducto deferente, del plexo pampiniforme justamente, todo ese de irrigado venoso, las arterias testiculares, por supuesto que va a haber arterias y ramas que van a estar nada más y nada menos irrigando de las capas musculares, principalmente de músculos cremaster, y por supuesto no escapa la parte vasculonerviosa, todos los nervios que van a ir, o filete nervioso, acompañando las vías espermáticas. El principal protagonista de todo esto, por cierta manera, del desarrollo de los testículos, es el conducto deferente. Aquí no está señalado, pero tal vez en los libros de anatomía, o en alguna histología, van a poder encontrar que hay un pequeño ligamento que justamente une a los testículos hacia la parte más baja, muy chiquita, con un vestigio ligamentoso que justamente pertenecía a lo que era el gobernáculo testis, que era el responsable de la migración desde la cavidad abdominal hacia las bolsas escrotales. Justamente, como le decía, en esa migración, los testículos van a estar llevando y arrastrando a través del cordón espermático toda una serie de estructuras musculares y fascias que van a acompañar y a estar recubierta por la parte más externa, que es el escroto. Y aquí sí se los muestra en ese pequeño vestigio ligamentoso que fija a la estructura o a la gónada masculina hacia la parte más baja del escroto, que es lo que queda de ese gobernáculo en T. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, alguna duda a la parte embriológica? Si no, ya nos metemos en la histología hablando de lo que es la gónada en el adulto.
Profe, en el chat creo que hay un par de preguntas de embriología. Bueno, a ver. Si quieres te las puedo leer así, no sé. No, los veo. Va, creo que ustedes también lo están viendo acá, así que. Sí, justamente a quien pregunta aquí sobre los vestigios embrionarios, era lo que yo hacía referencia que anteriormente. Perdón. Anteriormente les mostraba que quedaban esos vestigios aquí del paramesonéfrico en la tracción de lo que era esta gona desde la cavidad abdominal hacia la parte más baja escrotal, que eran estos vestigios ligamentosos que fijan al testículo con la parte más baja de nada más y nada menos que era el escroto. No sé si le respondí a quien estaba preguntando. Bueno, vamos a ver las características ya del testículo adulto, de lo que es en el, por supuesto, ya formado, desde el punto de vista histológico. Ustedes ya habrán visto la macroscopía del mismo, que bueno, aquí hay una pequeña breve descripción, pero siempre vamos a partir como estructura maciza desde la periferia hacia el centro su descripción. Una descripción que vamos a empezar con la túnica albúgnea, que es ese tejido conectivo denso, y que a medida que se va metiendo, tabicando el interior de cada uno de esta masa testicular y separando los lóbulos, se va haciendo más laxo, lo cual va a aumentar la cantidad de vasos sanguíneos en su interior y por supuesto va a ser más amorfo el tejido conectivo que lo va a tabicar. Ese tabique va a separar justamente, ese estroma que está tabicado por tejido conectivo laxo, donde se van a ubicar las células de Leydig principalmente, va a separar a los lóbulos en pequeños lobulillos y donde se van a ubicar los túbulos seminíferos o también llamado epitelio seminífero. Epitelio que va a estar constituido principalmente por las células espermatogénicas o espermatogonios, las células de Sertoli, que van a ser muy distintas a las espermatogénicas, lo vamos a ver histológicamente, y que van a contribuir, por supuesto, al desarrollo de los espermatozoides, y las células mioides, que son las células también conocidas como miofibroblasto, repito, miofibroblasto, o sea que son fibroblastos con capacidad contráctil, que van a estar rodeando el epitelio seminífero, y por su obvia estructura e inferencia funcional de mio, va a tener capacidad de contraerse como una musculatura lisa, para poder expulsar el contenido dentro del túbulo hacia la conducción por los demás conductos, que ahora lo vamos a ver. Y finalmente se van a conectar estos lobulillos con los túbulos rectos hacia lo que es la red de testis o red de Haller, también llamada, o la red testicular, que es donde están integrando el mediastino testicular. Por último, para que ustedes sepan, o mejor dicho, desde el punto de vista de la parte bien estructural, la red de Haller o la red testicular, ¿sí?, va a tener variados componentes con las demás estructuras lobulillares que vamos a ir describiendo principalmente como una estructura parenquimatosa, es decir, como un epitelio que tiene una propiedad funcional, que en este caso va a ser el desarrollo del espermatogonio, y que después van a contribuir al mantenimiento, nutrición y almacenamiento en todo el conducto, hasta que sean, por supuesto, expulsados en el caso de que haya un acto sexual a través de la eyaculación. Aquí ustedes pueden ver justamente un corte transversal de lo que es un testículo, que como les decía, toda la túnica albúgnea, que es bien rosadita, de tejido bien denso, conectivo, va a ir tabicando el interior del mismo en esos espacios en blanco, y se va haciendo más laxo, donde hay más cantidad de vasos sanguíneos, y se hace mucho más amorfo este tejido. Entre todo este estroma va a estar justamente estos pequeños lóbulos y lobulillos que en su interior vamos a estar hablando del epitelio seminífero. Fíjense que separado por las distintas referencias podemos observar desde la túnica albúgnea la formación de los tubos seminíferos, la red de testis allí justamente donde se aloja lo que sería el mediastino testicular y finalmente hacia la comunicación de la primera estructura que da lugar
del conducto mesonéfrico, que es el epidídimo. Vamos a hacer foco desde la periferia y vamos a ir profundizando este análisis hacia el mediastino testicular. Nótese cómo se puede observar claramente la túnica albúgnea, todo ese tejido rosado de fibras de colágeno. Esto tiene una propiedad tensional. Recuerden que yo se los dije al principio de la presentación de aparato reproductor femenino. Dos cosas que tenemos que recordar para entender bien la lectura en histología de, en este caso, el aparato reproductor, ya sea femenino o masculino. Primero, las propiedades tensionales de la hematocilina y la eosina. ¿Por qué? Yo en este tejido conectivo digo que hay marcada presencia de acidofilia o eosinofilia. ¿Esto qué significa? En la tensión, como es una fibra proteica, que es el colágeno, principalmente la constitución del mismo, estamos hablando que tiene afinidad por nada más y nada menos por la eosina, un colorante de rutina que se utiliza para las técnicas histológicas. Distinto a la hematocilina, que va a teñir los núcleos, que los vamos a ver, o van a ver a pequeñas pintitas, justamente que corresponden a los fibroblastos, que sintetizan o responsables de la síntesis de esta estructura de colágeno de la túnica albúgnea, que es mucho más densa. Y a medida que se va tabicando y se va metiendo entre los numerosos lóbulos y lobulillos, justamente ese tabique tejido conectivo se hace más laxo, donde los vasos de gran calibre se van a abrir espacio a través de los capilares más pequeños para alcanzar, por supuesto, la profundidad de todo el epitelio seminífero. Y esta es la segunda cosa que hay que saber recordar de crecimiento y desarrollo, que es lo que era tejido epitelial. El epitelio, por ejemplo, recuerden, es una estructura de asociaciones entre células muy estrecha, con nula o escasa sustancia intercelular, o sea, entre células. Y esta estructura, justamente, son avasculares, no tienen vasos sanguíneos, y se apoyan sobre una membrana basal que a partir de allí sí van a estar delimitados subyacentemente por tejido conectivo, en este caso laxo, donde va a haber pequeños filetes, o mejor dicho, vasos de menor calibre, que son los capilares. Si yo aumento con mayor magnificación, justamente observo las numerosas fibras de colágeno en tejido conectivo, que se van metiendo al interior y tabican los conductos, los lóbulos y lobulillos, y ya podemos observar claramente lo que sería hacia lo que nos referimos con epitelio o túbulos seminíferos. Fíjese la presencia de lo que estoy marcando con el cursor de uno de ellos, donde se puede observar una luz central, o sea que tengo, o es un conducto, tiene una cavidad, está tapizado por numerosos componentes celulares que forman el epitelio de ese túbulo seminífero, pero vamos a ver cuáles son. Y allí apenas se puede ver remarcado con la eosina parte de la lámina o la membrana basal donde se apoya este epitelio. Y entre medio de todas estas láminas se encuentran los pequeños vasos sanguíneos que van a estar nutriendo a todo el epitelio del conducto seminífero. Bien, como les decía, cuando hablamos de epitelio seminífero, hablamos en este caso de un epitelio complejo. ¿Por qué? Porque tengo células que van a estar sustentando, alimentando y, por supuesto, organizando toda la estructura del epitelio seminífero. Principalmente, ¿qué células? Las espermatogónicas o espermatogonios, que van a dar justamente lugar al espermatozoide maduro. Y por fuera de este conducto seminífero va a haber células mioides. Recuerden que son células con cierta actividad de musculatura de contracción lisa, por tal motivo es involuntario, que son miofibroblastos que se contraen para que todo el componente que se encuentra dentro de la luz de los conductos pueda ser expulsado y conducido hacia las demás porciones de todo el trayecto del aparato reproductor masculino. Y después vamos a ver en el estroma, justamente fuera de este epitelio, a las famosas células de Leydig, que son las responsables de la síntesis de testosterona. Aquí podemos ver nuevamente un corte con mayor aumento, con mayor precisión, y podemos ver toda la superficie o todo lo que sería el diámetro de lo que es un epitelio o conducto seminífero, y por supuesto todo el tapizado que tiene de numerosos componentes celulares. Y aquí se puede ver justamente con la tinción con hematocilina
los diversos núcleos que se encuentran en toda la cantidad de componentes celulares que integran a este epitelio. Van a ver que hay núcleos que se tiñen color violetita o violeta o lavanda, mucho más notorio hacia la porción más externa de este lobulillo, justamente casi apoyado sobre la membrana basal, y que a medida que va progresando hacia la luz del conducto, se van haciendo más pequeños, tal vez aquí no se denote tanto, pero lo vamos a ver en otras microfotografías, un poco más oscuro, y van a cambiar su morfología justamente porque van a estar dando lugar a los espermatozoides que están aquí en este lugar, casi ya para ser expulsados hacia la luz justamente de lo que es el conducto o túbulo seminífero. Y el septo, o el tejido conectivo que tabica los distintos lobulillos, donde hay unos componentes celulares agrupados que yo estoy señalando con el cursor, que después vamos a ver con más aumento, que son las células de Leydig, aquellas que están sintetizando nada más y nada menos la testosterona. Aquí se puede ver, si ven aquí con el cursor que marco, unas células bien acidofílicas, fíjense que se marca bien el rosado, con núcleos casi heterocromáticos o eucromáticos que son bien aplanados o que se deforman de acuerdo a la distribución del estroma o del septo. Profe. Sí. Una consulta. Los septos son tejido conectivo laxo, ¿no? Claro. Gracias. Sí. Profe, una consulta. Perdón. Puede ser que lo encuentre, que los septos integran principalmente el tejido conectivo laxo porque está dentro del testículo, ya está tabicando el testículo, pero que separan los lóbulos. Y que después todo lo que penetra los distintos lobulillos le llaman estroma, pero es lo mismo. Sí, ahora no sé quién iba a hacer otra pregunta. Sí, una consulta, profe. He leído en el libro de Ross que hay una parte que dice barrera hematotesticular, pero no entendí y no comprendí. Ahora vamos a hablar de eso más adelante cuando hable de las células de Sertre. Gracias. No. Bueno, aquí justamente lo que el compañero me preguntaba, yo marco con las flechas verdes justamente el tabicado de, en este caso, de la profundidad del testículo en lóbulos. Y cada lóbulo tiene pequeño lobulillo que justamente está integrado por este tejido o túbulo seminífero, que ya justamente hablamos del epitelio que está integrado por distintos componentes celulares. Aquí pueden ver con más precisión o más aumento justamente un epitelio seminífero, tenemos uno, aquí tenemos otro, y que observen que los núcleos de las células, justamente marcado aquí con la flecha amarilla que se llaman los espermatogonios, que son las que se apoyan sobre la membrana basal en su mayoría, van a diferenciarse de otras que están con flecha verde señalado, y fíjense el núcleo que diferencia. Por eso, repito, ustedes tienen que retrotraerse a lo que son las propiedades tensionales. Este núcleo, que es mucho más oscuro, más denso, donde una cromatina que está mucho más condensada, versus un núcleo que está mucho más claro, laxo, de una cromatina más dispersa, con pequeños grumos, e incluso se puede ver el propio nucleolo. Fíjense, aquí tengo otra con flecha verde, incluso acá tengo otra que no está señalada, se observa el núcleo claro, eucromático, con la visión de claramente el nucleolo. Esas son las células de Sertoli, que se entremezclan entre todas las células espermatogónicas y que, como bien decía la compañera, va a formar una llamada barrera hematotesticular. Tranqui, porque yo ahora lo voy a hablar más adelante cuando hable de las células de Sertoli. Pero simplemente para que ustedes puedan ver cómo uno puede encontrar claramente la diferencia entre los espermatogonias y, por supuesto, las células de Sertoli entremezcladas, principalmente por el criterio diferencial de las características nucleares. Sertoli con células eucromáticos y las espermatogonias con núcleos más heterocromáticos. Ah, una cosa acá para que lo puedan ver, que yo acá se me estaba pasando. Fíjense la flecha naranja que señala un núcleo que parece una coma grande, bien oscura, que es un núcleo aplanado, bien
prácticamente con heterocromatina que rodea y tapiza la parte más externa de la membrana basal, que son las células mioides o esas células también llamadas miofibroblastos, que van a estar allí para contraerse y generar una presión sobre el interior de la luz o del conducto del túbulo seminífero y, por supuesto, transportar a los espermatozoides ya maduros. Fíjense aquí en la zona de la luz del conducto, cómo se observan los espermatozoides como fueran pequeñas comas, sus núcleos, que han cambiado su morfología, que ahora vamos a ver más adelante, con la cola del mismo, que bueno, va a estar allí en un momento que se van a desprender por un proceso que se denomina espermiogénesis o espermiación. Los espermatogenes, espermatogonias, van a experimentar el desarrollo justamente hacia un espermatozoide maduro y van a pasar por distintas etapas. Por supuesto que están reguladas bajo la actividad hormonal, principalmente la testosterona, y que mucho más arriba está estimulado por el eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Fíjense que tengo tres tipos de etapas más principales. O sea que anótese cómo vamos a hablar un poco de la estructura histológica, pero lo vamos a hacer un pequeño correlato con la parte funcional. Las espermatogonias son las que se ubican en la zona más baja o sobre la membrana basal. Fíjense que dicen que experimentan una división mitótica, o sea que cada división va a dar lugar a células espermatogónicas con igual repartición de cromosomas e idénticas desde el punto de vista estructural, pero que, bueno, aún no han madurado hacia un espermatozoide maduro. Y a medida que van a ir acercándose hacia la luz del conducto, las espermatogonias van a pasar a llamarse, en su maduración y desarrollo, primero a otro proceso que se llama los espermatocitos o la etapa espermatocítica. Y a partir de allí sí va a empezar otro proceso de división celular, que es justamente la meiosis, propio nada más ni nada menos de una célula sexual. Recuerden que gracias a este tipo de división celular, el ADN va a pasar a estar en estado haploide, lo que significa que va a haber una reducción a una cuantificación máxima y la expresión más simple de los mismos a 23 cromosomas. No va a haber pares, sino que va a estar en estado de una sola, de estado haploide, de un solo de repartición de cromosomas de 23. Y finalmente, la etapa final de espermátido o espermiogénesis es cuando ya este espermatogonio y espermatocito ha pasado a ser espermatozoide maduro y va a estar siendo liberado justamente en ese túbulo seminífero que ustedes vieron hoy. Y nótese que en cada una de las etapas van a encontrar en el libro que vamos a encontrar que cada una de estas células espermatogónicas, espermatocíticas y espermatides van a tener su clasificación. Las tipo A, B, o A, A, perdón, las tipo A claras oscuras y las B, en el caso de la espermatogónica, las primarias o secundarias, y fíjense aquí qué gran importancia tiene. La primaria va a experimentar la división meiótica 1, mientras que la secundaria va a finalizar la primera división y va a iniciar la segunda división meiótica, o la 2. Y en el medio de estas células espermatocíticas, y vayan tocando justamente lo que me preguntaba la compañera, va a estar situada una parte de la membrana plasmática de las células de Sertoli que van a formar la barrera hematotesticular, dividiendo un compartimiento de otro para que en ese otro compartimiento la meiosis 2 no esté comprometida y no sea reconocida como una célula extraña. Por eso se llama barrera hematotesticular, para que la sangre o célula de componente sanguíneo no lleguen a detectar a estas células que meiosis 2 y las reconozca como extraña. Ahora lo vamos a ver en la parte histológica y algún que otro esquema. Y nótese que en la parte más final del espermátide, ya hacia la espermiación, es decir, la liberación del espermatozoide hacia el túbulo seminífero, pasa principalmente todo un desarrollo, por sobre todo en la parte del núcleo justamente del espermatozoide. Fases que se llaman de Golgi, casquete, acrosómica y de maduración final, donde van a alojar el material genético de la división meiótica de 4 espermatozoides por cada célula que se empieza a dividir por meiosis, con 23 cromosomas simples. Y recuerden que estos 4
espermatozoides van a ser distintos entre sí y distintos, por supuesto, a la original, por un proceso que ocurre en la meiosis que se llama crossing over. Es esa segregación cromosómica que me permite generar variabilidad genética en cada una de las células sexuales. Aquí puede verse claramente en un esquema cómo las espermatogonias, esas que tenían núcleo bien oscuro, aquí van a ver un nano blanco para hacerlo esquemático, pero en realidad están bien condensados, se empiezan a, primero, sufrir mitosis, y luego, hacia la zona más espermatocítica, van a empezar a sufrir meiosis. Y va a completar la primera hacia la segunda, hacia los espermatocitos secundarios, y finalmente hacia la luz van a estar mirando los espermatozoides maduros. Este espermatozoide maduro va a formar finalmente un espermatozoide con una cabeza que va a situar en su interior el material cromosómico 23 cromosomas, y por supuesto va a estar protegida con un capuchón llamado acrosoma o casquete, que justamente cuando ustedes vieron en el proceso de fecundación en crecimiento y desarrollo, bueno, para que ocurra justamente la fecundación, primero va a haber un proceso de denudación o de reacción de capacitación, y después una reacción acrosómica donde se liberan enzimas que permiten que el núcleo de este espermatozoide se fusione con la membrana plasmática del óvulo maduro y después pase al interior el material genético para nuevamente restablecer los 23 pares de cromosomas en un nuevo ser. Luego tiene un cuerpo que principalmente va a estar minado de mitocondrias, y obviamente, si ustedes vieron en nutrición, ¿por qué estarían con mucha cantidad de mitocondrias justamente en este sector y no aquí o a la parte más final? Por la cantidad para de poder aportar energía y se pueda mover hacia el lugar. Perfecto, para los dos que contestaron es correcto. A través de la generación de ATP, que va a necesitar mucha, va a permitir que la última porción de la cona tenga bastante actividad flagelar para poder movilizarse y, bueno, como saben, de millones que son introducidos en la cavidad vaginal, solo alguno y uno llega hasta la zona del óvulo maduro, allí en las trompas uterinas. Para que ustedes entiendan, y justamente lo que recién la compañera hoy me hablaba de la célula de Sertoli, la célula de Sertoli, recuerden que es esa que tiene un núcleo bien clarito, bien eucromático. Citoplasma que, bueno, en los cortes citológicos es muy difícil de poder delimitar, pero uno lo prevé dado que se sabe que los mismos, es decir, el citoplasma, perdón, emite proyecciones entre los espermatogonios en su distinta etapa, espermatogónica, espermatocítica y espermatide, y que en algún punto este citoplasma se une con el citoplasma de otra célula de Sertoli vecina y que justamente van a estar formando la famosa barrera hematotesticular. Entre todas estas células de Sertoli, como les decía, van a estar este epitelio seminífero constituido por los espermatogonias, espermatocitos y espermatides, ya casi diferenciándose hacia espermatozoide maduro. Y fíjense que allí, como bien dice aquí, más o menos, multiplicando los ciclos que necesita para completar, el desarrollo final hacia un espermatocito, hacia un espermatozoide maduro, van a pasar más o menos 16 días entre cada célula, lo cual multiplicado por 4 ciclos, serían que necesitamos como mínimo 64 días para poder dar lugar a toda una población en todo el túbulo seminífero, nada más nada menos de espermatozoide maduro. Se los nombro porque en el libro lo van a encontrar, no es tan importante, pero sépanlo. O sea que cada 64 o 72 horas constantemente se están generando nuevas células sexuales masculinas, en este caso espermatozoides maduros. Perdón. Y fíjense que aquí, en todo el espesor del epitelio seminífero, no dejamos de nombrar la membrana basal, que es una de las condiciones más importantes, yo la estoy ahí delimitando justamente con el cursor, es una de las condiciones que están delimitando un epitelio, recuérdenlo. O sea que en toda esta zona del epitelio seminífero no hay vasos sanguíneos. Bueno,
Esto es más de lo mismo que yo hablaba hoy, el desarrollo ulterior que sufre justamente en las distintas etapas la cabeza del espermatozoide hasta dar lugar a un espermatozoide maduro, que bueno, es lo mismo que hablamos hoy. Y ya metiéndonos en las células de Sertoli, y vamos a relacionarlas con las espermatogonias, espermatocito y espermatide, es lo que comúnmente se conoce como el verdadero epitelio, porque es una verdadera barrera que separa en dos compartimientos. El basal, justamente porque por debajo hacia la profundidad está la membrana basal de este epitelio que nombramos hoy, y el adluminal o luminal es el que va a mirar hacia la luz del conducto o de la cavidad. Esta separación, como bien se los decía, es nada más nada menos a través de complejos de uniones que también ustedes estudiaron en epitelio, recuerden, esas son las occluden, adherens, que van a estar haciendo entre citoplasma de células de Sertoli y Sertoli, es decir, entre células de Sertoli con otras vecinas, como si fuesen todos juntos agarrados de nuestras manos, separando en un brazo, entre los brazos, lo que serían los distintos compartimientos. En el basal se van a estar encontrando principalmente los espermatogonios y los espermatocitos que han iniciado la meiosis 1. Mientras que en la porción más alejada, que es la luminal, se encuentran los espermatocitos secundarios, justamente que finalizan la meiosis 1 y que empiezan o comienzan la meiosis 2. Y allí se van a ir, digamos, distribuyendo más hacia la luz para formar finalmente el espermatozoide. Esta separación entre Sertoli y Sertoli, que forma la barrera hematotesticular, no es nada más y nada menos más que inteligente, porque sería el caso de que separa a células que tienen o que han iniciado la reducción cromosómica, su expresión más simple de 23 cromosomas, y que no sean reconocidos como extrañas justamente por las células sanguíneas que están en el compartimiento más bajo basal. Aquí ustedes van a ver este famoso esquema que pueden encontrar en cualquier libro, desde la formación de los espermatogonios, los espermatocitos y espermatocitos primarios, y que cuando empieza el secundario hacia la meiosis 2, entre medio del primario y secundario, justamente nos encontramos con la división de esta barrera hematotesticular protagonizada por las células de Sertoli. De un lado va a estar el compartimiento basal, que va a mirar hacia los espermatogonios y la membrana basal, y del otro lado va a estar todo lo que es el compartimiento adluminal, que va ya a tener componentes celulares en la fase espermatocítica con inicio de la meiosis 2, que pueden llegar a ser reconocidas, repito, como extrañas, dado la reducción de su material cromosómico, y evitan de esta manera, con esta barrera, que las células de la sangre que se encuentran en el estroma por debajo de la membrana basal la reconozcan como extraña y la destruyan. Le pregunto a la compañera que justamente consultó sobre la barrera hematotesticular si le ha quedado claro y, por supuesto, si hay alguna duda. Quedó claro, profe. La verdad que me sacó de dudas porque estaba un poco confuso, o lo entendí confuso con el libro. Bien. Recuerden que siempre, esto es muy importante, aquí en el aparato reproductor masculino, el citoplasma de las células de Sertoli con otras vecinas, van a formar esa barrera hematotesticular separando justamente a estas dos zonas. Una donde todavía el estado diploide de los componentes de los espermatocitos, y por otro lado el estado haploide. En la mujer eso no ocurre. ¿Por qué? Porque recuerden que en el ovario, esta famosa división meiótica inicia, ¿sí?, principalmente la 2, una vez ocurrida la ovulación, cuando ya ese célula sexual, en este caso el óvulo ya maduro, ha sido expulsado del ovario y no hay forma de que las células sanguíneas lleguen a él. Por tal motivo, una vez que es expulsado, cuando inicia la meiosis 2, no hay posibilidad de que las células sanguíneas tomen contacto y lo reconozcan como extraño. Como aquí no es la misma estructura y funcionalidad que el aparato reproductor femenino, obviamente, en el masculino son las células Sertoli encargadas de separar esa división entre la meiosis 1 y la meiosis 2. Recuerden que la mujer, la meiosis 2 se completa si hay fecundación.
para ya generar un nuevo ser y restablecer los componentes cromosómicos de 23 de la madre y 23 del padre. En el caso del hombre, los espermatozoides finalizan la meiosis 2 y son liberados por el proceso de espermiación hacia la luz de conducto seminífero. Aquí van a ver claramente que si yo tomo cualquier microfotografía de lo que es los túbulos seminíferos, voy a poder observar la membrana basal, y por tal motivo por allí va a haber, como estoy señalando con el cursor, un núcleo cromático con su nucleolo claramente visible. Esto yo infiero que es una célula certa. No puedo establecer a ciencia cierta y bien claramente el epitelio que separa las distintas membranas de lo que es ambos compartimientos. Pero esta célula Sertoli, sin lugar a duda, va a estar en comunicación con células de Sertoli vecina, así estén más bajas o más altas en el epitelio, y van a separar justamente al epitelio en el compartimiento basal, que es lo que mira más hacia la membrana basal, y el compartimiento aluminal, que es lo que mira justamente a la luz del conducto. Recuerden que por encima de la misma están todas las células que han iniciado meiosis 2, y por debajo de esta barrera hematotesticular están las que todavía se encuentran en estado diploide. Y nótese allí, bueno, la presencia de otras células que están en el estroma, que están justamente en el tejido conectivo, donde también hay vasos sanguíneos, que son las células de Leydig, las que están nada más nada menos encargadas de la síntesis de testosterona. Y justamente vamos a eso, porque ese cúmulo que ustedes pueden ver allí de células que se encuentran entre epitelio seminífero metido en el intersticio que está tabicado por tejido conectivo laxo, son células de Leydig, las responsables de sintetizar y secretar la hormona testosterona, y las células que tienen principalmente la famosa 5-alfa reductasa, que es la que va a dar lugar a la producción final de esta hormona. Allí lo podemos ver claramente, solo... Bueno, señalando las células de Sertoli, aquí en este lugar, que yo estoy señalando con el cursor, hay una pequeña cavidad muy chiquitita que es un vaso sanguíneo o un capilar, rodeado de células de Leydig que justamente van a captar toda la vía hormonal de señalización de la parte más superior, me refiero hipotálamo hipófisis, para estimular a la producción de testosterona. Testosterona que contribuye a nivel del epitelio seminífero a nutrir la célula de Sertoli y a la vez, nada más nada menos, a estimular al desarrollo, maduración y producción final de toda esta gran cantidad de espermatozoides que se encuentran en la luz del túbulo seminífero. ¿Hasta acá alguien tuvo alguna duda de la parte de conducto epitelio seminífero? Sí, profe, creo que tengo una duda con la microfotografía anterior. Sí. ¿Vio en la luz del túbulo? Sí. Esos cuerpos rosados que están ahí, ¿qué son? Esto es producto también de la secreción del mismo. Ahora vamos a ver que para poder liberarse todos estos espermatozoides justamente por el proceso de espermiación, hay parte de los capuchones o del núcleo que se venía formando de los espermatogonios que quedan residuales y que forman parte de un producto de secreción que después han sido producto de la maduración de la cabeza del espermatozoide. Ah, bien. Gracias. De nada. A partir de aquí, simplemente lo que vamos a hablar ahora es meramente de histología pura. Es decir, vamos a ir describiendo cómo este epitelio seminífero, a medida que se empieza a meter hacia el mediastino testicular, que ya es la última porción de las células que se han desarrollado de la cresta urogenital a nivel epidemiológico, las células de Sertoli son las que van a tener más predominio que la justamente espermatogonias, porque me estoy acercando a finales de lo que sería el testículo. Y unas células que van a estar principalmente de ese epitelio complejo que decía anteriormente, el epitelio seminífero, a ser simplemente simple, de una sola capa, cúbico o cilíndrico, justamente porque son las células de Sertoli las que van a estar tapizando esta primera entrada hacia la mediastino testicular. Y luego, hacia la red de Haller o la red de Testis, estas células de Sertoli se van a ir reemplazando por otras que van a ser puramente epitelio,
que va a pasar de simple cúbico a cilíndrico con algunas proyecciones apicales que son cilios, que van a servir para batir justamente todos los espermatozoides que estén liberados dentro del conducto, en este caso de la red de Haller o red testicular. Nótese cómo en un corte de testículo puedo claramente diferenciar la zona de los túbulos seminíferos y la del mediastino testicular. Observo que sobre el túbulo seminífero, bueno, claramente se observan la numerosa cantidad de túbulos o epitelio seminífero y van a ir disminuyendo y de manera brusca desaparecen hacia determinados conductos aplanados e irregulares que tienen epitelio simple cúbico que solamente está caracterizado por las células de Sartor. Si yo hago aumento sobre las mismas, me encuentro justamente con estas células de Sertoli, una al ladito de la otra, formando un epitelio de una sola capa, y que van a tapizar lo que sería el ingreso del mediastino testicular hacia la red de testis. En su interior, distintos componentes de secreción y, por supuesto, de los espermatozoides maduros. Fíjese o nótese la diferencia entre este epitelio de lo que sería el ingreso al mediastino testicular versus este epitelio que está señalado con la flecha amarilla, que nada más nada menos está hablando del epitelio seminífero de los numerosos componentes celulares versus un epitelio simple, para que se pueda ver el contraste claramente entre lo que eran los túbulos y la red de testis o de Haller. A medida que se va profundizando justamente hacia la red de Haller, las flechas turquesas van a empezar a marcar un epitelio más bajo, más chiquitito, casi plano, que después en algún momento experimentan algún que otras capas de cilíndrico que tienen cilios en su estructura más apical que sirven para batir el interior del conducto. Y ya metiéndonos en la parte del conducto justamente de Wolff hacia el epidídimo, primero nos vemos con los conductos eferentes. O sea que veníamos un epitelio simple plano a un cúbico cilíndrico con algunas variaciones superficiales que sean los cilios, y luego pasa a ser un epitelio pseudoestratificado, o sea que ya aparece en capas, pero que en realidad es un epitelio simple, cilíndrico, y que por supuesto vamos a tener células que están ciliadas y algunas que no lo están. Y a partir de allí aparece la musculatura lisa que va a rodear a todo este conducto en el conducto eferente, justamente para, nada más nada menos, propulsar la cantidad de espermatozoides que se encuentren dentro de la luz del mismo. Nótese cómo en este corte de transversal o longitudinal, en este caso del testículo, observamos el epitelio seminífero que acabamos de ver recién, toda la túnica albúgenia que va a tabicar en algún punto la separación de lo que sería el testículo con la cabeza o las primeras porciones del epidídimo. Y en el medio se encuentra toda la red de testis. Cuando vemos con mayor aumento, podemos observar claramente tres tipos de epitelio. Uno que por supuesto corresponde al epitelio seminífero, otro a la red testicular simple cúbico a cilíndrico, y después ya metiéndonos más hacia el conducto eferente del epidídimo, un epitelio pseudoestratificado. Recuerden que el pseudoestratificado, como bien lo dice la palabra, parece de muchas capas, pero que en realidad es una capa de células que algunas se desarrollan desde la membrana basal y alcanzan a la luz, y otras no, sino que quedan bien confinadas a la zona basal, más bajas, y esa irregularidad de núcleos entre una y otra da la sensación de que fuesen varias capas de células, pero son una sola capa, de algunas células que alcanzan la luz y otras que no. Aquí podemos ver claramente el conducto eferente que se puede observar. Este epitelio pseudoestratificado claramente absorbe numerosa cantidad de núcleos, pero que son células, algunas que alcanzan la luz, que tienen cilios, y otras que están más bajas y que no alcanzan a la luz, y justamente que no tienen cilios, que son las encargadas de producir todo un producto de secreción que va a vertarse justamente a la luz para nutrir a estos espermatozoides. Aquí aparece una serie de capas musculares que se ve claramente con la tinción de eosina bien acidofílica, fibras musculares lisas que van a estar contrayéndose para propulsar
junto con el batido de los cilios del epitelio, a todo lo que está en la luz del conducto, en este caso eferente. Aquí observo claramente con mayor aumento la presencia en la luz de un espermatozoide y numeroso de ellos, y un epitelio pseudoestratificado con cilios que aquí no se pueden ver claramente, que tienen células altas y bajas, pero que es una sola capa con algunas células que alcanzan la luz y otras que están más bajas que no alcanzan la luz. Cuando nos metemos en la primera porción, o mejor dicho, en la porción del epidídimo, en sus distintas porciones, cabeza, cuerpo y cola, vamos a ver que este pseudoestratificado se vuelve cada vez más notorio, porque son cada vez más cilíndricas o más altas las células, y aparecen cilios y estereocilios. Vamos a ver qué significa. Y por supuesto, una muscular que se va a ir desarrollando hacia el conducto deferente, que va teniendo mayor protagonismo y va a ocupar mayor capa. Fíjese sobre la cabeza del epidídimo. Bueno, se ven claramente los conductos del mismo en la cabeza y toda la cantidad de espermatozoides que están dentro del mismo. Si hago aumento y foco, se puede observar claramente todo el espesor del epitelio pseudoestratificado, ya acá los núcleos pareciera que se han acomodado más, no parecen tan dispersos como en el conducto eferente, y puedo ver bien altas las células con los cilios ahí sobre la luz batiendo todo el producto interno. Hago más foco sobre el mismo y puedo observar. Fíjese aquí, señalo con el cursor, núcleos de células bajas bien apoyadas sobre la membrana basal y otros núcleos bien alargados que han desarrollado un citoplasma muy importante y que sobre la luz tienen todos esos pelillos que son los cilios que baten el producto que está dentro del conducto, que son nada más y nada menos las poblaciones de espermatozoides. Estas células más bajas, que señalo aquí con el cursor, son las responsables de la síntesis y secreción de nutrientes que van a, por supuesto, mantener la viabilidad de estas células dentro del conducto, en este caso el epidídimo. Y vamos a ver que a partir de que vaya recorriendo las distintas porciones, la cabeza, hacia lo que sería el cuerpo, vamos a observar que los mismos van a tomar mayor notoriedad del epitelio, con mayor espesor el mismo, mayor desarrollo de los cilios, y la que se va a ir desarrollando con mayor pronunciación va a ser la capa muscular, de musculatura lisa, por supuesto, que va a rodear a este conducto. Obsérvese cómo aquí parecen más desordenados los núcleos, pero todo bien de células bien altas y bien elevadas, con sus cilios en la zona bien apical. Y hacia la cola, ya metiéndonos en la última porción del epidídimo, podemos observar claramente cómo se hace más notorio y mucho más el espesor aumentado de tamaño de las células cilíndricas bien altas, con un buen desarrollo de cilios que baten justamente los espermatozoides que están en su interior. Células bajas, que algunas no van a alcanzar la luz, que van a estar encargadas de la producción de los nutrientes, de lo que va a nutrir a los espermatozoides. Y por supuesto, recuerden, pseudoestratificado parece de varias capas, porque tiene sus núcleos a distintos niveles, pero es porque algunas desarrollan más citoplasma y otras se apoyan más sobre la membrana basal. Y una musculatura lisa, justamente, que se va a ir desarrollando con mayor precisión y ahora en el conducto deferente va a tornarse mucho más visible. Y a diferencia de los demás conductos, el epitelio pseudoestratificado en este caso va a tener microvellosidades. Aquí empieza todo un proceso de absorción de todos los componentes que se encuentran en la luz y también un producto de secreción que va a contribuir junto con el líquido seminal a lo que se llama la actividad discapacitante de los espermatozoides. Es decir, van a rodear de un líquido seminal a la cabeza de los espermatozoides maduros y van a proteger todo el material genético junto con el acrosoma y por supuesto que después cuando lleguen a la vagina de la mujer empieza el proceso inverso de capacitación donde va a remover todo ese líquido seminal. Y por supuesto luego las reacciones ulteriores para generar la fecundación. Fíjense, este es un corte transversal de conducto deferente. La luz se oblitera o parecería mucho más pequeña que los anteriores conductos,
pero que en realidad vemos con gran notoriedad en todo este espesor una musculatura bien desarrollada, porque claro, desde las bolsas escrotales hacia todo lo que es la vía espermática, por el cordón espermático, pasando por el conducto inguinal, llegando hasta la vesícula seminal, es todo un trayecto bastante largo del conducto deferente, justamente, que tiene una buena longitud. Entonces, necesita el desarrollo de una buena capa muscular que propulse lo que está dentro de la luz del conducto deferente. Allí vamos a poder ver el epitelio de revestimiento, pseudoestratificado también, con microvellosidades, que ya no se ven esos pelitos como los cilios, y todo el tejido conectivo de la lámina propia, subyacente, y la muscular por debajo. En esta microfotografía se puede ver claramente dos capas, o mejor dicho, tres capas de muscular. Dos que son circulares, longitudinales, la más interna y la más externa que acompaña el conducto, de manera longitudinal, bien digo, y otra circular intermedia o interna o intermedia o media, que justamente es la que más desarrollo tiene para, por supuesto, contribuir a la propulsión y a la expulsión a través de la luz de los productos de desarrollo de los espermatozoides. Fíjense cómo en distintas microfotografías yo puedo apreciar claramente cómo el epitelio seminífero en los testículos va a haber un cambio notorio hacia distintas porciones, pasando por el tubo recto, la red de testis, los conductos deferentes, el epidídimo y finalmente el conducto deferente, donde tiene mayor predominio la muscular. Cómo el epitelio de revestimiento de este conducto que empieza del túbulo seminífero hacia el conducto deferente ha pasado por distintas, podríamos decir, estratos, desde lo más simple a lo estratificado, pseudoestratificado, con distinto desarrollo de estructuras apicales o microvellosidades, y por supuesto de la parte más subyacente con la presencia de una gruesa muscular hacia el conducto deferente. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta? ¿Me pueden escuchar bien? Quería preguntar sobre las vellosidades. ¿Qué diferencias hay, a grosso modo, entre las distintas vellosidades en las distintas partes? ¿Entre los cilios y las microvellosidades? Sí. ¿O vellosidades nada más? Sí, en general, digamos. No, bueno, recuerde que cuando usted, por eso, como le decía, repasen la parte de epitelio, y una de las cosas que van a ver son las especializaciones apicales. Es lo que mira hacia la luz de una cavidad, de un conducto, de algún epitelio de revestimiento o de superficie. En este caso hablamos de dos. Una son los cilios y otra son las microvellosidades. Los cilios son pelos o pelillos de mucha longitud, algunos son más cortos, otros más pequeños, y que tiene una sola función, batir, es decir, como si fuese un escobillón que va batiendo en el interior del conducto para poder transportar a los espermatozoides, en este caso, por los distintos sectores o segmentos del aparato reproductor masculino. Mientras que las vellosidades son mucho más pequeñas, prácticamente no se pueden ver al microscopio óptico, necesitamos un microscopio de transición electrónica para aumentar, no por 1000, por 100.000 veces más, para poder ver esa estructura. Son pequeños pelillos muy, muy, muy poco distinguibles con la hematocina oscina, parece un corte militar, como se dice, bien chiquitito, que la función primordial es de reabsorción y secreción. Ustedes habrán visto, por ejemplo, en nutrición, en el conducto digestivo, bueno, algunos sectores del intestino están tapizados por microvellosidades que aumentan la superficie de absorción. Bueno, justamente esas microvellosidades absorben y reabsorben o secretan algún que otro componente, en este caso, para la parte de conducto deferente primordialmente. Ah, bueno, sí, ahí entendí bien. Bueno. A partir de aquí, ya cuando el conducto deferente
En toda su longitud llegó a la parte más posterior justamente de un órgano que solamente está presente en el hombre, que sería la próstata. Vamos a conectarnos justamente con el conducto eyaculador y la vesícula seminal. A partir de aquí, todo son glándulas, túbulos, que algunas pueden ser tortuosas, u otras son alveolares, pero vamos a ver que son glándulas, o sea que seguimos hablando de epitelio, porque recuerden que los epitelios se clasifican una de ellas en glandulares, que sintetizan y vierten su producto de secreción a la luz, en este caso las vesículas seminal, que van a estar dando justamente algún que otro elemento, en este caso que va a tener muchos componentes que van a contribuir a la discapacitación del espermatozoide y a la alimentación, y a darle nada más, nada menos fuente de energía para mantener su viabilidad dentro de lo que es el conducto del aparato reproductor masculino. Las vesículas seminales, una vez que llegue, perdón, la, sí, las vesículas seminales, junto con el conducto deferente, en algún punto se une la parte más posterior de la próstata, formando el conducto eyaculador, pero aquí nos vamos a basar principalmente en la vesícula seminal. Vesícula seminal que tiene un epitelio nada más y nada menos que copiado de lo que serían las anteriores porciones de los conductos que transportan a los espermatozoides, que es pseudoestratificado, también cilíndrico y ciliado, que va a batir todo lo que está dentro de la luz, principalmente el producto de secreción. Tiene mucho desarrollo de muscular, allí señalado con las células turquesa, musculatura lisa, por supuesto involuntaria, y que está por debajo de un epitelio pseudoestratificado, que en algunos casos se puede ver claramente que es bien simple, y en otros lados se van a ver numerosas capas de células que parece ser más capas, pero que en realidad es una sola, que tienen cilios que baten el producto de secreción hacia el conducto eyaculador. La próstata, otra glándula, nada más nada menos, túbulo, como bien le dije en la otra, eran tortuosas, estas son alveolares, y que generalmente tiene un epitelio cilíndrico. O sea que es una sola capa de células bien alta. Y dice generalmente, y vamos a ver por qué. Ustedes en la anatomía habrán visto que la próstata tiene una serie de sectorización, que en este caso hablamos de porciones centrales, fibras musculares más externas o internas, bueno, que en cierto modo van a contribuir en toda la estructura, en unas glándulas que van a verter su producto de secreción hacia el interior de la unión de lo que sería el conducto eyaculador con la uretra prostática, que es donde justamente está conectado por encima la vejiga. Pero en un corte histológico, la próstata tiene una característica muy puntual que se llaman los cuerpos amiláceos. Ahora vamos a ver que están señalados allí, que uno cuando ve esto a microscopio ya directamente dice, esto no es vesícula seminal porque tiene mucha similitud y es próstata, porque aparecen estos cuerpos densos que se llaman amiláceos. En este caso, yo les muestro una microfotografía donde el epitelio es simple, cilíndrico, en general, como bien decían, veían ustedes en la diapositiva, y hay momentos que pareciera que fuese estratificado cúbico, no pseudoestratificado, estratificado cúbico. Es propio de la próstata, este caso, de este tipo de epitelio. Y vamos a ver que en el interior del mismo, o de algunas de estas glándulas que está dentro de la próstata, fíjense que también tiene mucha estructura fibromuscular a su alrededor, hay el desarrollo de estas estructuras densas que se tiñen intensamente con la hematocilina, que son los cuerpos amiláceos. No hay bien a ciencia cierta de dónde sale la naturaleza, pero tiene que ver puntualmente con el producto de secreción, pero que ha quedado allí y que se tiñen con gran intensidad con la hematocilina. Esta presencia del cuerpo amiláceo ya a mí me da la idea del criterio diferencial para establecer el diagnóstico en el microscopio de que es un corte de nada más nada menos próstata. Ya finalizando, la última, que es las glándulas bulbo-uretrales, o también llamadas glándulas de Cooper, un epitelio simple cilíndrico, al igual que la anterior glándula, pero que bueno, va a transportarse desde la uretra prostática hacia la porción más esponjosa, vamos a ver por qué esponjosa, que van a estar también vertiendo un producto de secreción que va a contribuir al líquido seminal. Fíjense
la gran cantidad de ácidos y algún que otro componente de glúcidos que están contribuyendo a la nutrición de los espermatozoides. La misma en un corte histológico, yo diría uno bastante hermoso, hasta podría decirse dibujado, pero en realidad es un corte histológico, donde tengo mucha capa fibromuscular externa que contribuye a la contracción para verter y movilizar el producto de secreción dentro de la luz de estas glándulas, y nótese allí con la flecha amarilla la glándula o el epitelio glandular revestido por un epitelio simple cilíndrico. Fíjense que es una sola capa de células, un rosario de núcleos uno al ladito del otro, bien alto su citoplasma, y la luz que está casi todas achataditas, cuasi obliteradas, que es justamente donde se encuentran nada más y nada menos el producto de secreción. Y allí, dando vuelta, también células mioides o miofibroblastos que van a servir para contraerse y propulsar lo que está dentro de la luz de la glándula. Aquí, justamente, les deja una pequeña reseña del semen, que es ese líquido seminal que tanto las vesículas seminales, la próstata, las glándulas vulvouretrales y todo el epitelio, el conducto deferente y lo demás, contribuyen nada más nada menos para hacer nada más que un líquido apto para la viabilidad de los testículos. Fíjense que gran parte del mismo está generado por las vesículas seminales. También van a encontrar que este líquido seminal se puede analizar y vamos a ver que en esta área vamos a tocar algunas cositas, o van a tocar algunas cositas que hacen referencia a distintos aspectos como el volumen, el pH, el olor, la concentración de los espermatozoides, que en cierto modo es la posibilidad de poder valorar y evaluar la viabilidad y lo apto del espermatozoide para poder fecundar. Un análisis que se hace para poder ver la capacidad de fertilización que en este caso tiene el hombre. Y finalmente, ya para cerrar, el órgano sexual, que sería nada más y nada menos que el pene, donde se vamos a encontrar dos estructuras muy bien definidas. Una masa ventral y otra dos basas que son dorsales, que se llama la ventral cuerpo esponjoso y las dos dorsales cuerpos cavernosos. ¿Y qué significa esto? Y vamos a ver que muchos de ellos, y uno de ellos principalmente, está integrado principalmente por endotelio. ¿Qué significa? Que en el interior del mismo hay muchísima cantidad de vasos sanguíneos a nivel de capilares, por un epitelio simple plano, tapizado que sería el endotelio. Fíjense en este corte transversal de lo que sería un pene, donde se encuentra el cuerpo esponjoso, donde va a alojar la uretra, es decir, la salida de lo que veníamos describiendo desde, en este caso, la vesícula seminal, la próstata, todo el trayecto de la uretra esponjosa, por eso uretra esponjosa, hoy decíamos, porque justamente tapiza, o está tapizada por esta estructura llena de vasos sanguíneos y de glándulas, y dos estructuras que se llaman cavernosas, que principalmente están rodeadas, de túnica albúgnea, y que en su interior aloja numerosa cantidad de vasos sanguíneos, que hay una vena muy importante, que son las venas dorsal, que está por encima de la misma como para saber dónde se encuentran los cuerpos cavernosos. Primero el esponjoso, donde podemos ver claramente la uretra, o lo que sería la uretra esponjosa, que es uno de los pocos epitelios, yo diría, en el organismo nuestro, que es estratificado cilíndrico. Es muy difícil encontrar estratificados cilíndricos, no más ni menos que en la salida de la uretra esponjosa. Y fíjese cómo allí, con las células turquesa, se observa la numerosa cantidad de vasos sanguíneos que van a rodear justamente a esta uretra en el cuerpo esponjoso. Con mayor aumento, simplemente para poder ver ese epitelio estratificado con numerosa cantidad de núcleos en distintos niveles, pero que justamente no es pseudo, sino que es estratificado, y que hasta incluso yo, donde estoy señalando aquí con el cursor, yo puedo prever que este epitelio estratificado cilíndrico deviene de otro que corresponde solamente al urotelio, es decir, la parte de la vejiga, que eso lo van a ver más adelante, pero que según la clasificación de epitelio, el urotelio tiene una característica muy particular. Tiene células
de mayor volumen sobre la luz, que tienen capacidad de distensión para poder justamente contener todo el líquido que va por dentro. En este caso sería, puede ser desde la orina a la, el producto seminal. Y por último, los cuerpos cavernosos, que como les decía, tiene una túnica albúgina que las rodea, y en que el interior del mismo no es más ni menos que tejido de endotelio, o lo que más nada menos son vasos sanguíneos. Fíjense cómo se puede observar claramente los vasos sanguíneos, no porque son espacios en blanco, sino que están llenos de glóbulos rojos. Recuerden que el glóbulo rojo no tiene núcleo, por tal motivo solo se va a teñir con la eosina y se ve bien rojizo las células del glóbulo rojo. Cuando yo hago más aumento, esta es la última microfotografía, se observa claramente las células endoteliales que tapizan en un epitelio simple plano a toda la numerosa cantidad de vasos sanguíneos. Ustedes van a ver luego en la fisiología de lo que es el acto sexual, principalmente en el caso de la erección del pene, van a ver que en estas porciones, principalmente sobre las heces cavernosas, se llena de sangre, lo que produce justamente la erección del órgano sexual o la estructura sexual masculina, que es el pene. Cuando toda esa congestión de sangre que están dentro de estos vasos sanguíneos se empieza a reducir y a bajar, el miembro empieza a caer, obviamente, por la falta de estímulo. Les dejo aquí nuevamente, de todos modos, son los mismos que me han mandado un mail, yo después le voy a pasar a las chicas del ALDE las presentaciones para que tengan tanto aparato reproductor femenino y masculino. Aquí yo les dejo el mail para que aquellos que quieran, que no me hayan enviado de femenino, repito, que no me hayan enviado de femenino, me lo manden, yo le mando los dos, y aquellos que ya me enviaron la vez pasada, yo en la fin de semana les voy a estar reenviando esta misma diapositiva. Y recuerden que la página donde yo saco todos los cortes histológicos, que es un microscopio virtual, que ustedes lo pueden visitar, recomiendo que lo hagan desde una computadora porque van a poder tener mayor manejo del mismo, es Histology Geek, donde bueno, tienen separado por tejidos o por órganos cada una de estas estructuras. Profe, yo tengo una consulta sobre cuándo se originan las células terminales. La escucho muy bajita. Escuché algo de que cuando se eliminan. ¿Ahí se escucha mejor? Ahora sí. Sí, ¿cuándo se originan las células germinales? ¿En la segunda o en la tercera semana de desarrollo? Después de la tercera semana de desarrollo. Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias. El saco vitelino, recuerde que en la tercera semana hacia la cuarta ocurre un proceso que se llama cilindrización y plegamiento, lo que va a ser el futuro embrión. Es lo que va a dar justamente el periodo embrionario. En ese momento el saco vitelino va a quedar como si fuese una bolsita en la parte más baja de lo que es el embrión, que después de hacia la sexta semana van a empezar a migrar todas esas células germinales hacia la cresta gonadal para que después de la séptima de la gona diferenciada, bueno, dependiendo si es SRI positivo o SRI negativo, va a dar lugar a las células ovogonios o espermatozoides. Muchas gracias. De nada. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿El factor discapacitante asociado con la superficie solamente lo obtienen en el epidídimo? Exacto, sí. Ah, bien. Porque los productos de secreción del epidídimo van a contribuir a ese producto discapacitante. Ah, perfecto, gracias. De nada. Otra consulta. Hola, ¿qué tal? Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Quería consultar por si van a dejar grabados las clases en algún lugar, porque entré 40 minutos más tarde y no llegué a ver la presentación. No sé si está la o el chico del ALDE, a eso hay que preguntar a los chicos del ALDE, porque yo la verdad que no lo manejo. Ah, ok. Bueno, listo, gracias. De nada. Yo quería hacer una consulta del mesodermo intermedio, o sea, del gononefrotomo.
La cresta urogenital sale de la cara dorsal del mesonefros, ¿no? Sí, está bien, está bien. Y, sí. Y el mesodermo, digamos, o sea, el mesodermo intermedio dice que se forma por nefrotomas y que, bueno, se unen y después forman el conducto mesonéfrico, que, digamos, está al lado, pegado, algo así. Exactamente, está bien. Está bien. Y después se forma el pronefro, mesonefros y metanefros, digamos. Sí, nada más que más hacia el pronefro y metanefro está el aparato urinario y después sí. El otro desaparece. Claro. Bien. Ah, bueno, eso quería saber. Gracias. De nada. Igual, de todos modos, yo le recomiendo, quédese con lo de mesodermo intermedio, estructura o cresta urogenital. Ah, bueno, bueno. De todos modos, si usted lo quiere saber, no ocupa lugar. ¿Sabes? Bueno, creo que no, si no hay ninguna otra consulta, les agradezco muchísimo. Tengo entendido que las clases de histología van a ser presenciales, así que algunos o algunas los volveré a ver en el cursado. No van a ser ni más ni menos que la misma exposición, tal vez más personalizada por decirlo de un modo, pero bueno, éxito para este segundo año y nos estaremos viendo. Cualquier cosa tienen el mail, consulten. Y repito, para los que no me enviaron el mail la anterior vez, si lo quieren enviar, mándenmelo y les mando las dos presentaciones. Para los que ya me enviaron, no es necesario, yo después se lo vuelvo a reenviar al aparato reproductor masculino. Muchísimas gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Muchas gracias. Saludos. Bien, saludos a ustedes. Gracias. Gracias, ustedes. Profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.